Muy buenas tardes, con el permiso de la mesa, presidente, compañeros diputados, en especial a todos los que nos acompañan en el recinto. Las primeras llegadas masivas de sargazo se dieron a finales del verano del año 2014, incrementándose de manera constante desde entonces, previéndose que dicho fenómeno se mantendría al menos durante los próximos años. Tal fenómeno alteró el característico color turquesa del mar por una desagradable tonalidad marrón, registrándose numerosos reportes que indicaban olores fétidos y afectaciones a la salud de los turistas. Desde entonces, se han destinado importantes recursos, tanto públicos como privados, para combatir los efectos nocivos del alga, los cuales no solamente implican una menor afluencia turística al estado, sino también afectaciones al entorno ecológico al encontrarse en riesgo numerosas especies de flora y fauna marina, entre los que destacan los arrecifes de coral y las tortugas marinas. Como parte de las acciones para la atención de dicha contingencia ambiental, la Dirección General de Vida Silvestre de la Semarnat en el año 2015 emitió dos lineamientos para la remoción del sargazo, uno dentro del mar y uno en la playa, a efecto de minimizar el impacto ecológico que se pudiera llegar a causar, los cuales no fueron debidamente respetados debido a la urgente necesidad de mantener limpias las playas, principalmente en las zonas de mayor afluencia turística. Por su parte, la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, SEMA, asignó lugares para el destino final de la alga que nunca fueron habilitados ni provistos de personal ni maquinaria para su operación y que tampoco fueron utilizados por muchos de los transportistas del sargazo, resultando en una mala disposición del alga en zonas de selva, manglar, playas y áreas urbanas. Tan solo en lo que va del presente año, se han recolectado más de 80 mil toneladas de sargazo, las cuales tan solo representan un pequeño porcentaje, ya que tales acciones se concentran principalmente en las playas de mayor afluencia turística, dejando sin atender más del 75% de los 865 kilómetros de costas del estado. En este sentido, de acuerdo con los empresarios del sector turístico, se invierten hasta 1.2 millones de pesos mensuales para la limpieza de sus playas, resultando insuficientes los esfuerzos oficiales para la contención del sargazo en el mar, labores para las cuales se han invertido más de 100 millones de pesos en lo que va del año estimados en la Semarnat, que requieren alrededor de 1,000 millones de pesos para la atención integral del problema. En los últimos meses, la comunidad científica, así como parte del sector empresarial turístico, han insistido en la necesidad de contar con una reglamentación pertinente que permita combatir el fenómeno del sargazo de la manera más ordenada y eficiente posible, minimizando al mismo tiempo la afectación al medio ambiente y, por qué no, la obtención de algún beneficio derivado de la explotación de estas algas para que la naturaleza misma nos provee, las cuales, de acuerdo a diversos estudios, contienen propiedades diversas de ser utilizadas correctamente, nos permitirán acceder a una nueva e interesante gama de oportunidades económicas. Entre los múltiples usos y aplicaciones comerciales que se le pueden dar al sargazo, destacan los forrajes, compostas, nutrientes alimenticios, envases y empaques para comidas y bebidas, productos cosméticos, shampoos, cremas de belleza, entre otros. Tan solo por mencionar las más importantes. De esta manera, el objetivo del punto de acuerdo es solicitar a la Semarnat la elaboración y publicación de la norma oficial mexicana NOM, emergente para el sargazo, cuya estructura necesariamente tendría que ser similar a las que regulan los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, al efecto de, primero, definir claramente las atribuciones y responsabilidades específicas de las instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno. Segundo, establecer con precisión las acciones permitidas y prohibidas en todas y cada una de las etapas del manejo del sargazo, colecta en el mar y playa, transporte, disposición, procesamiento y comercialización, especialmente en lo que se refiere a la protección del medio ambiente. Y tercero, dar certeza jurídica a los agentes económicos interesados en aprovecharlo comercialmente. Así pues,
En lugar de pretender que se asignen mayores recursos públicos para la atención de la problemática derivada del atípico arribazón del sargazo a nuestras playas, plantea una solución alternativa y viable que permita propiciar las nuevas condiciones mínimas necesarias mediante la adecuación del marco normativo administrativo aplicable para lograr que dicha actividad resulte autosustentable desde el punto de vista económico, de tal forma que sea posible destinar tal presupuesto a programas y políticas públicas de alto impacto social, generando además nuevas fuentes de empleo para miles de quintanarroenses. En conclusión, el suscrito considera que es necesario acompañar las gestiones realizadas tanto por los empresarios del ramo turístico, así como de la comunidad científica y académica especializada en la materia, al tratarse de una justa y razonable propuesta, cuyo principal objetivo no es otro más que abonar a la solución de la problemática ocasionada por el atípico arribazón masivo de sargazo a las costas del Caribe mexicano, cuya debida atención, tal y como se ha mencionado, requiere forzosamente de una estrecha colaboración entre sociedad y gobierno, la cual solamente será posible en la medida en que la normatividad administrativa aplicable a particular corresponda a la materia que se presenta en la práctica, en virtud de lo cual es preciso actualizarla incorporando la experiencia adquirida en los últimos años. No por último, quiero dar un especial agradecimiento a la maestra Rosa Rodríguez Martínez, investigadora del Instituto de las Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, por su asesoría técnica para la elaboración de este punto de acuerdo, destacar la importancia de respaldar el trabajo de los hoteleros, quienes han invertido en proyectos para el combate al sargazo y requieren de nuestro apoyo para que genere miles de empleos en beneficio de nuestra economía, y que es importante aprovechar en este momento la arribazón del sargazo se encuentra en su temporada baja para llevar a cabo todas las acciones que nos faciliten su combate. La problemática del sargazo dista mucho de haber concluido. Es nuestro deber tomar decisiones que nos permitan estar prevenidos ante esta contingencia en el futuro y, en la medida de lo posible, encontrar la manera de obtener beneficios de lo que la naturaleza nos provee sin pretender cambiarla o afectarla. Es cuanto. Muchas gracias.